Musicalmente, para Cebe necesita describir la Semana Santa. ¿Qué instrumento iba a representar esta banda sonora? En este caso lo teníamos muy claro, tendría que ser interpretado por músicos de Semana Santa. Y eso es lo que nos encontramos en Para Cebe. Es una banda sonora muy sinfónica, pero está tocada por una banda de música, en su gran mayoría. En este caso es la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, que ha hecho un maravilloso trabajo. Para darle el punto épico que necesitaba en algunas escenas la banda sonora, hemos contado con el coro de Abad, que la verdad que el director Jesús Irizo también ha hecho un trabajo formidable. Salimos, rápido de eso. Más allá de las grandes formaciones, también hemos contado con solistas que le ha dado tintes muy peculiares a la banda sonora. Estamos hablando de Gemma Abad, que ha cantado una nana, ¿no? La nana de Sevilla, una nana mítica. Su padre carpintero y le hará una... También he podido contar con Manuel Cueva, un saetero maravilloso que canta una saeta espectacular. Ay, 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 ay. El órgano de la Basílica del Gran Poder, que creo que ha sido crucial para crear el discurso musical de la película, interpretado por Pedro Luengo, organista de la Basílica del Gran Poder. Y Garry, un corneta que yo creo que es uno de los mejores cornetas de Sevilla, perteneciente a la banda de las Tres Caídas.